Fundación Camino a Casa nace en 2005. A partir de 2007 recibimos a la primera víctima. El objetivo de Fundación Camino a Casa es la rehabilitación de niñas y jóvenes víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial infantil. Es muy importante la atención integral en este, desde el espacio de psicología. Entonces, desde que ellas llegan, se hace una valoración paidopsiquiátrica, ¿no? Porque el área de psicología justo abarca todo lo que tiene que ver con la salud mental, no solo el proceso terapéutico. Ellas son valoradas por un paidopsiquiatra porque pues muchas veces se detectan trastornos, ¿no?, del estrés postraumático o algunos otros que tienen que ser atendidos de manera farmacológica. Además, cuando las niñas y adolescentes van a este tipo de hospitales, se dan cuenta que no solamente la atención se brinda desde acá y que no solamente soy yo, ¿no?, desde el área de psicología que les dice que es un delito, que les dice que ellas necesitan un proceso de rehabilitación, ¿no?, o un proceso de reintegración, sino es otro espacio, un hospital, en donde ellas también reciben esta atención y ayuda mucho a su recuperación. Llegué a los 6 años, en el 2008, 1 de diciembre del 2008, el cual se convirtió el día de mi cumpleaños. Mis días en fundación fueron llenos de aprendizajes. Aprendí aquí, pues, desde aprender a leer, hablar español, porque llegué sin saber hablarlo. Llegué con altos, pues, traumas bastante fuertes. Y sin este refugio no hubiera tenido un lugar a donde ir. Si este refugio no hubiera existido en ese momento, tal vez hubiera terminado. En el 2010 hubo... la institución de Guatemala quiso que yo me regresara a un refugio donde había niñas. En ese refugio lo que pasa es que ahí estaban, esas niñas estaban siendo explotadas sexualmente de trata de personas. Sale un artículo y Fundación pelea junto con el área legal, pelea por mí para que yo me quedara aquí, y si no hubiera peleado, yo hubiera terminado parte de esas 32 niñas quemadas, y la mayoría, muy pocas, sobrevivieron y terminaron mal. Ese hubiera sido mi destino si este refugio no hubiera existido. Nos acercamos con la Cosmopolitana. Pues a partir de ahí empezamos a hacer un convenio, y desde entonces nos apoyan. Cada 8 días nos dan los insumos para la preparación de alimentos ha variado, a veces de 25, a veces de 22, depende de la población que tengamos aquí, pues se nos manda el apoyo, o nos lo traían. Antes nos lo traían, ahora pues actualmente nosotros lo vamos a recoger. Porque pues aquí vienen a recuperar sus derechos, y uno de sus derechos básicos pues es el derecho a una buena alimentación, ¿no? Hecho por muy básico que parezca, ellas carecieron de todos estos derechos, se les vulneraron, y que ellas sepan que hay un alimento diario, que hay quien se puede encargar de esto diariamente sin que ellas tengan que verse involucradas, porque ellas antes tenían justo que buscar la forma, ¿no?, de encontrar, o sea, ya sea que tenían que trabajar desde muy chiquitas, o que tenían que conseguir lo que tenían que ir y pedir, ¿no? O sea, tenemos muchas historias que nos refieren justo a esa necesidad, y que además es un derecho que ellas no tenían, que se les había sido vulnerado. Entonces, qué importante para ellas saberse en un espacio seguro, donde van a tener alimentos seguros sin que ella tenga que preocuparse de si va a haber, si no va a haber, ¿no? Le agradezco a las personas que nos donan alimentos, que nos... tanto que se recuerda de nosotras. Yo cuando llegué aquí, yo no creía que las personas buenas que existen, pero cuando yo fui conociendo las autoridades y me dio otras oportunidades, porque me dice, tú puedes, y yo decía, no puedo, mamá, no puedo controlarme, pero sí veo que puedo. Y entonces les agradezco a las autoridades y tanto a las personas que donan alimento para nosotras, y les agradezco mucho. Los alimentos que nos envía la Cosmopolitana son pues indispensables en determinado momento, porque no tenemos otra provisión.
ocasionalmente alguien por ahí nos envía que pan, algo, pero esto es muy indispensable porque la base de la alimentación es el arroz, el frijol. Las verduras que ustedes nos envían son como la base para nuestra preparación general de los alimentos, tanto desayuno, comida y merienda.